Hola, tengan todos muy buenas tardes. Me encuentro aquí en mi cafetal Catimore. Voy a seleccionar una semillita de este café que ustedes están viendo. Vamos a enseñarle todos los pasos necesarios para arreglar una semilla que ya quede apta para sembrar. Listo. Entonces, este arbolito que ustedes observan aquí es un Catimore del original. Es muy productivo. Estas son las primeras pepitas que está echando el cafecito. Entonces vamos a seleccionar una semilla de esta variedad. A continuación, después de que coja esta semilla, les enseño cómo arreglarla, cómo pelarlo. También les enseño cómo lavar el café, cómo orearlo y cómo seleccionarlo para que ya sea apto para la venta. Listo. Entonces cogemos todas las pepitas que estén maduras, por eso lo dejé madurar así, todas las pepitas maduras, para que la semilla salga mejor. Algunas personas dicen que sale deforme este café cuando se pela, pero aquí vamos a revelarles el secreto de que no es verdad lo que algunas personas dicen. Yo les voy a mostrar que este café sale grueso, sale planchetico, sale bonito, en perfectas condiciones. Yo tengo el proyecto de venderle semilla a mucha gente, pero aún todavía no puedo venderles a muchas personas, a poquitas, porque apenas está empezando a salir el cafecito. Pero ya más adelante, entonces abriré más ventas para las personas que necesitan de esta semilla. Es muy productiva. Una de las características de esta semilla es esta, que echa rama sobre rama. Para un clima de 1600 a 1900 es perfecta esta semilla, es muy productiva. Para un clima de esos no le da ni la broca. Listo. Bueno, vamos al segundo paso. Bueno, ahora vamos a proceder a la segunda parte del café de semilla. Vamos a pelarlo. Este es el café que seleccioné para semilla. Bueno, el tercer paso es la lavada del café.
Este café ya tiene un día de fermentación, entonces ya está listo para lavar. Vea, como pueden ver, ya suelta la baba. Entonces ahora lo lavamos y posteriormente lo ponemos a orear en el cuarto paso. Bueno, entonces lo revolvemos. Este café, para que quede bueno, para que quede limpio, toca echarle unas 4 lavaditas hasta que el agua ya salga limpia y que el café ya no esté baboso, que el café ya se sienta sin baba. Ese es el punto preciso para saber si ya está bueno. Entonces ahora procedemos a sacarle lo que es el vano. Sacamos el vano porque este vano no sirve. Este es importante hacerle al café, ya sea para semilla o para venderlo en el comercio. Es importante sacarle el vano. Listo. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos es echarle unas 4 o 5 lavadas hasta que ya no tenga baba el café. Ya este café ya está bueno. Entonces cada lavada significa que le echamos agua, lo revolvemos así de esta manera y posteriormente le botamos el agua. A eso se le llama una lavada. Entonces se le hace 4 o 5 lavadas de estas y listo, ya está bueno para ponerlo a orear. Bueno, ya en el cuarto paso lo ponemos a orear. Vamos a ponerlo a orear por uno o unos dos días. Entonces listo, lo ponemos a orear por unos dos días para que quede bueno el café. Este es el cuarto paso. Bueno, ya pasaron los dos días y como pueden escuchar, ya está bueno para semilla. Ya se puede recoger, ya está bien oreado, ya no se mojosea. Así como está, ya puede durar hasta un año o más de un año guardado, ya no le pasa nada porque está bien oreado. Esa es la manera de arreglar el café para semilla, el proceso completo. Ahora vamos a pasar al otro punto. Bueno, ya está bueno el café. Entonces ya para finalizar, para que quede listo para regar, vamos con el quinto paso, que ya es completo, que es escogerlo. Entonces todo este café que esté partido, este cafecito así partido, lo descogemos, y el que esté redondo, pepa redonda, tampoco se debe dejar. Nosotros acostumbramos a seleccionar la semilla, dejamos solamente las pepas que sean planchetas, como esta que ustedes están viendo aquí. Todo este café que ustedes miran redondo y que es de 3 filos, ya les muestro una pepita de 3 filos. Aunque este café que hay no tiene estas pepitas así, que son como de 3 filos, tampoco las dejamos para semillero, solamente las planchetas. Listo. El redondo tampoco lo dejamos para semilla. Toda pepa redonda la sacamos. Entonces por eso es que un café para semilla siempre cuesta, porque tiene un procesito largo para vender una excelente semilla. Este café es Catimore. Las personas dicen que, algunos dicen que el café Catimore que sale deforme, pero como ustedes se pueden dar cuenta, este café no está nada deforme. Vea, está todo parejito y tiene muy poquito redondo. La mayor parte de las pepas están plancheticas. Vea.
Lo que hay que descoger es muy poquitico a esta semilla. Esta semilla ya me la encargaron, entonces la estoy seleccionando para mandarla, porque yo me gusta vender las cosas bien arregladas, todo con su proceso, ya sea vendiendo habichuela, alberja, tomate o lo que sea. Me gusta vender las cosas buenas para que la gente no salga estafada de ninguna manera. Entonces, listo, una vez que lo hayamos escogido ya, entonces procedemos a empacarlo y lo enviamos, y allá la persona ya lo riega y espera unos 3 meses, dependiendo el clima, unos 3 meses, y ya nace, 2 o 3 meses. Y después de que nazca, ya viene la enchapolada, que es en las bolsas, lo deja ahí otros 3 meses, y después ya viene la sembrada a la tierra. Esa es la etapa más, digo que es la etapa más difícil del café. Entonces, listo, este café ya está bueno. Gracias, amigos, espero que les haya gustado este video del proceso de cómo sacar una buena semilla. Espero que suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis videos. También tengo una página en Facebook que se llama Agroesperanza, y el canal de YouTube que se llama Secretos del Campo. Hasta pronto.